Esta persona fue notificada cuando se encontraba bajo arresto de que había otra orden de captura en su contra. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de esta ciudad de Xaltenango eh, llegaron al Centro Preventivo para Varones de esta ciudad. A notificarle a una persona que se encontraba recluida en este, en este lugar sobre una orden de captura emanada del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente eh, del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, fechada 25 de febrero del año 2011, sindicado del delito de homicidio. El hoy detenido fue identificado como Víctor Manuel Romero Clemente de 23 años de edad, quien guardaba prisión desde el pasado 31 de diciembre del año 2011 por el delito de cohecho activo. En esta ocasión, pues eh, va a ser consignado nuevamente al juzgado que emitió la respectiva orden de captura para su debido proceso. Está recluido en el centro preventivo sindicado el delito de cohecho activo y está es sujeto al juzgado primero de primera instancia penal, narcotidiana y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango, de acuerdo a la causa y al proceso. Informó para primera línea Abner Kolop. Otros dos detenidos se reportaron por diversas causas, uno de ellos por el delito tipificado por estafa especial y el otro por tener bajo su propiedad el funcionamiento de un bar clandestino. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a un hombre y una mujer en el interior de un centro nocturno ubicado en la Segunda Avenida B de la zona 3 de San Pedro Zacatepeque San Marcos, el cual funcionaba de manera clandestina. Los detenidos son Edgar Antonio Velázquez, marroquín de 21 años quien fue sorprendido atendiendo dicho negocio y cuando los agentes le solicitaron la patente de comercio, indicó carecer del mismo, estableciendo que dicho prostíbulo funcionaba de manera clandestina, por lo que los agentes procedieron a consignarlo. También en el interior de este, eh, de este lugar se procedió a la captura de la sexoservidora Suseli Judith. Paxarate, de 21 años de edad, quien se encontraba en estado de ebriedad y cuando los agentes la, la identificaron, pues se abalanzó en contra de la integridad física de la agente que lo estaba identificando, por lo que eh, fue, fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente. Lo que es eh, la cabecera departamental de Quetzaltenango, en base a las investigaciones realizadas por los detectives de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, de aquel departamento se procedió a la captura del señor Carlos Roberto Mexicanos Maldonado, de 54 años de edad, en la octava calle y novena avenida de la zona 1 de la cabecera departamental de San Marcos, sindicado del delito de caso especial de estafa. La aprehensión se efectuó en base a una orden de captura emanada del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, con fecha 22 de febrero del año 2011. Informó para primera línea Abner Colop.